Bueno, buenas tardes. Me presento lo primero para las personas que no me conozcan. Soy José Antonio Sánchez Román. Soy profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, le agradezco a los organizadores del seminario y al grupo de investigación en Historia de las Relaciones Internacionales esta invitación, esta oportunidad realmente para presentar este libro que acaba de salir. Lo muestro un poco, algunos habrán visto ya la carátula. Es este, La Sociedad de Naciones y la Reinvención del Imperialismo Liberal. Lo que quería hacer en el tiempo disponible, no me quiero extender mucho y quería un poco introducir cómo llego hasta el libro. Llegar un poco hasta, si se quiere, el paso previo, ¿no? Del contenido del libro. El libro se centra, es un libro que explora muchas temáticas, luego os puedo mostrar el índice y podemos comentarlo. El libro se centra en qué significó la Sociedad de Naciones y esto implica hablar de la Sociedad de Naciones en su contexto. Es decir, el libro rehúye, aunque obviamente no es un tema menor, pero rehúye el viejo tema, que era el debate habitual, el viejo tema el fracaso o el éxito de la Sociedad de Naciones, ¿no? La cuestión de si la Sociedad de Naciones fracasó, no pudo evitar una Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Que digo, es un tema importante, pero en el fondo lo que podemos hacer, lo que debemos hacer los historiadores es ver las instituciones, los actores, los individuos, las sociedades en su contexto. ¿Qué significaron en ese contexto? Y eso es un poco lo que se plantea el libro. Lo primero que debo decir es que este libro no se podía haber escrito hace 20 años. No se podría haber escrito porque este libro es el resultado digamos, de un aluvión historiográfico enorme desde los años 90. No voy a entrar por qué, luego si hay interés lo podemos plantear, pero desde los años 90 se ha multiplicado la historiografía sobre la Sociedad de Naciones, ha multiplicado las temáticas que se abordan. Si uno leía la historiografía, no solo la historiografía o los textos de relaciones internacionales o de ciencia política que se hicieron antes de los años 90, y la inmensa mayoría cuando hablaban de Sociedad de Naciones se ocupaban de cuestiones de eso que llamamos seguridad colectiva, geopolítica, si queremos llamarlo así. Y ahora el panorama es amplísimo. Ahora los trabajos sobre la Sociedad de Naciones abordan muchísimos temas. Entonces, este libro, en primer lugar, es un esfuerzo, espero que más o menos logrado, de síntesis de toda esta nueva historiografía enorme, ¿no? Es un libro, si queréis, aunque está firmado por mí, es una obra colectiva en un sentido, porque obviamente es imposible hacer una historia de la Sociedad de Naciones un individuo solo. Además, el archivo, para quien tenga curiosidad sobre el archivo Sociedad de Naciones, es riquísimo, amplísimo y realmente inabarcable, ¿no? Entonces, yo he trabajado algunas cuestiones en el archivo, pero esto es un balance de esta historiografía. Ahora, al mismo tiempo que el libro es un balance de la historiografía, yo he intentado construir una línea narrativa, ¿no? Una línea narrativa o darle cierta coherencia narrativa al texto, cierta preocupación que vertebrara todas esas temáticas que están circulando en torno a la Sociedad de Naciones. Y entonces vuelvo a lo primero que decía, esa temática vertebradora o esa línea vertebradora tiene que ver con la preocupación de poner la Sociedad de Naciones en su contexto, es decir, evitar, que es muy complicado, partir la historia desde el punto final. Sabemos cómo terminó esa historia, sino ir al punto del comienzo, ¿no? A ir al momento de inicio y por qué se crea esto, quiénes lo crean, con qué objetivos, que no significa que vayan a conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, el relato que yo ofrezco, y por eso el título del libro, es un relato que pone a la Sociedad de Naciones en un contexto muy más amplio, que es el contexto del mundo de imperios en el que emerge esa Sociedad de Naciones. Y en particular, el mundo de los imperios liberales. Y en concreto, el Imperio Británico tiene mucha importancia en esta historia. Subrayo ahora algo, luego lo podemos discutir. Lo pone en ese contexto. No quiero decir, y lo repito mucho en el libro, y espero que quede claro para los lectores y espero que también en esta charla, no quiere decir que la Sociedad de Naciones
es una creación imperial para conseguir ciertos objetivos. Es decir, no quiero dar una explicación, se quiere, instrumental de la sociedad de naciones. Es más compleja, pero me parece que la sociedad de naciones no se entiende sin estos imperios liberales y sin las tensiones que estaban viviendo estos imperios liberales ya desde finales del siglo XIX, pero claramente con la Primera Guerra Mundial estas tensiones se vuelven muy, muy llamativas. El libro comienza con tres citas de gente muy diferente, pero me gustaría comenzar también ahí, porque aclara mucho qué entiendo por imperios liberales y cuáles son las tensiones a las que se ven esos imperios. La primera cita es del escritor H.G. Wells. La leo, voy a leer solo estas tres citas en la presentación. Y dice Wells, en 1914, recién iniciada la Primera Guerra Mundial, es la oportunidad suprema, la prueba o condena del pensamiento liberal constructivo en el mundo. ¿Se dan cuenta los liberales de que ahora es el momento para planificar la Confederación y el desarme de Europa? ¿Que ahora es el momento para redibujar el mapa de Europa para que no haya más llagas irritantes o ambiciones nacionales insatisfechas? ¿Se dan cuenta los liberales de que el sistema capitalista individualista está indefenso? El mundo se aleja constantemente de la fase del nacionalismo centrado en la corte a la fase de un propósito nacional colectivo. Corresponde a toda la fuerza del liberalismo occidental ponerse del lado de ese movimiento. Bueno, esta es la visión de H.G. Wells. Otra cita de otra persona con unas ideas completamente distintas en teoría, que es Jan Smuts, que supongo que estáis familiarizados. Bueno, este político del Imperio Británico que va a ser primer ministro de Sudáfrica, que va a tener un papel muy importante en la organización de la defensa de la Fuerza Aérea Británica durante la Gran Guerra y que luego va a tener un papel crucial en la construcción de la Sociedad de Naciones. Y dice, 4 años después, 1918, dice Smuts, la Liga tendrá que ocupar la gran posición que ha quedado vacante por la destrucción de tantos de los viejos imperios europeos y la defunción del viejo orden europeo. En una manera rudimentaria, todos esos imperios compuestos, en inglés dice composites, del pasado eran ligas de naciones. Y hoy la comunidad Commonwealth Británica de Naciones sigue siendo el único embrión de Liga de Naciones, porque se basa en los verdaderos principios de la libertad nacional y la descentralización política. Esta es la visión que tiene Smuts del Imperio Británico y de cómo debe ser la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones. Y última cita, completamente diferente, muy posterior, que es una cita de Graham Greene, de este escritor británico, irónico, escéptico. Es un fragmento de la novela que todos conocen de él, El americano tranquilo, y uno de los personajes, que es un poco el alter ego de Green, dice, ya no tenemos partido liberal. El liberalismo ha infectado a los demás partidos. Todos somos o conservadores liberales o socialistas liberales. Todos tenemos una buena conciencia. Preferiría ser un explotador que lucha por aquello que está explotando y muere en ello. Fíjese en la historia de Birmania. Nosotros llegamos e invadimos el país. Las tribus locales nos apoyan. Salimos victoriosos. Pero como ustedes, los norteamericanos, nosotros no éramos colonialistas en aquellos tiempos. Ah, no. Firmamos la paz con el rey, devolviéndole su provincia, y dejamos que nuestros aliados fueran crucificados y partidos en dos. Eran inocentes. Pensaban que nos íbamos a quedar, pero éramos liberales y no queríamos tener mala conciencia. Me parece que estas tres citas son un buen punto de partida para entender un poco hacia dónde apunta este texto, hacia dónde apunta el libro. La Sociedad de Naciones, precisamente por este viejo debate sobre el fracaso, tiene una imagen que está vinculada ¿no? a lo que llamamos doctrina o perspectiva realista de las relaciones internacionales como una institución que representa, que encapsula bien la idea de ingenuidad, de idealismo, etcétera, ¿no? La idea de que fracasó tendría que ver porque no había tomado en cuenta las cuestiones de las relaciones de poder más duras y por eso no podía funcionar esta institución. Y sin embargo, esta mirada me parece que no profundiza bien, o los viejos realistas no profundizaron bien en quiénes fueron los constructores de la Sociedad de Naciones.
Por ejemplo, tomando en cuenta que muchos de ellos habían participado en el gobierno colonial en sus imperios, ¿no? Sobre todo en el Imperio Británico. Esto nos complica el relato. Quienes estaban construyendo la sociedad de naciones tenían muy presente las realidades del poder y las realidades jerárquicas del mundo en el que vivían, ¿no? Entonces, la idea de que eran ingenuos no es una idea convincente. Y de hecho, un poco lo que se ve entre muchos de estos participantes en la sociedad de naciones es que quieren reformular casi el viejo proyecto civilizador de los imperios, ¿no? Saben que ese proyecto se ha puesto, se está poniendo en duda, saben que la autoridad de los imperios se ha desafiado precisamente por los movimientos tectónicos que ha generado la Primera Guerra Mundial, aunque ya la protesta antiimperial o anticolonial viene de antes. Y entonces, muchos de los individuos que están participando en la construcción de la sociedad de naciones están formando parte de esto que algunos autores hablan de un proceso de internacionalización de los imperios en el periodo de entreguerras. Esto puede ser difícil de comprender si oponemos, como a veces hacían los contemporáneos, la idea de cooperación internacional con la idea de las lógicas del poder imperial. Vamos a decirlo así, ¿no? Un poco H.G. Wells está hablando de esto, ¿no? Está hablando de un nuevo liberalismo que se aparte del imperialismo, ¿no? La idea de la cooperación. Pero no es algo solo de lo que hablaran los contemporáneos, ¿no? Historiadores recientes, Akira Irille, por ejemplo, habla de que sí, hasta principios del siglo XX, internacionalismo e imperialismo se solapaban, pero después ya no. Un poco el argumento de mi libro es que no es así. El argumento de mi libro es que internacionalismo e imperialismo se siguieron solapando durante el periodo de entreguerras. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión de la crítica a los imperios, ¿no? Y claro, obviamente hay que separar antiimperialismo de anticolonialismo. Esto es un tema que creo que es importante. La crítica a los imperios es muy vieja, ¿no? Podríamos remontarnos a Bartolomé de las Casas o a Vitoria, ¿no? Más adelante, podríamos ir a la Ilustración y pensemos en figuras como Edmund Burke, y ahora voy a partir de Burke. Pero la cuestión que quiero aclarar es que criticar a un imperio no significa desear su destrucción. Y esto me parece que es importante para entender también la sociedad de naciones. Repito, retomo la figura de Edmund Burke. El conocido caso, ¿no? Del impeachment a Warren Hastings y la crítica de Burke a la Compañía de las Indias Orientales. Lo que argumenta Burke en todo el proceso de impeachment es que el gobierno de la Compañía de las Indias Orientales en la India ha violado lo que él llama la misión sagrada, the sacred trust, que tiene el Imperio Británico en la India y que tiene que ver con proteger a los indios, con proteger a la población nativa, ¿no? Este argumento del Sacred Trust es central para entender la sociedad de naciones y para entender la crítica al imperialismo desde finales del siglo XIX, ¿no? A finales del siglo XIX tenemos críticos del imperialismo, actores humanitarios, misioneros, lo que hoy llamaríamos ONGs, vamos a decirlo así, ese mundo, llamarle no gubernamental es complicado porque es más borroso las relaciones a veces entre los gobiernos y este mundo, pero que están criticando las políticas imperiales cuando las consideran egoístas y entienden que esas políticas imperiales tienen que redundar en el beneficio de las poblaciones que están siendo administradas. Bueno, este debate está detrás de la construcción de la sociedad de naciones, ¿no? Este debate, si queremos, este imperialismo humanitario está detrás de la construcción de la sociedad de naciones. Un crítico previo a la sociedad de naciones, Hobson, un crítico radical del imperio, yo lo metería también en esta familia de liberales de la que yo hablo, ¿no? Hobson dice, por ejemplo, que lo que habría que hacer en África sería internacionalizar el gobierno colonial. Él habla de crear international trusteeship con las colonias africanas, ¿no? Mutualizar el gobierno colonial. Pero en ningún momento se nos está hablando de dar independencia, ¿no? Se está hablando de otra
de otra cuestión. Bueno, entonces, yendo rápido, en la sociedad de naciones están convergiendo críticos de los imperios, que aun así entienden que los imperios han hecho contribuciones positivas para la civilización, para el progreso, etc. Y están convergiendo gente que ha sido administradores de los imperios. Pienso, doy un ejemplo, Frederick Lugar, que es una figura clave en la propia Sociedad de Naciones y que fue clave en el Imperio Británico. Frederick Lugar fue gobernador de Nigeria, desarrolló toda una teoría de gobierno colonial, que es el gobierno indirecto, y vinculado a ello la idea del mandato dual. La idea del mandato dual era la idea de que el Imperio Británico tenía un doble mandato, una doble obligación con sus colonias. Gobernar por el bienestar de los nativos y gobernar para que esas colonias redundaran lo que producían en beneficio de toda la humanidad. Esto aparece en la idea de mandatos en Sociedad de Naciones. Esto aparece, Lugar va a formar parte del comité que se ocupa de la cuestión de esclavitud en Sociedad de Naciones. Emerge ahí de nuevo. Así que, bueno, críticos y defensores de los imperios convergen en la Sociedad de Naciones en un intento, como decía al principio, de responder a los desafíos que se venían acumulando desde finales del siglo XIX y que se multiplican con la Primera Guerra Mundial, a los desafíos en un doble sentido, a los desafíos a la gobernabilidad doméstica, desafíos democráticos, ¿no? Que intentan ampliar el perímetro, la inclusión social en los cuerpos políticos, y desafíos a las jerarquías internacionales, es decir, desafío a las autoridades imperiales, ¿no? Y son estos desafíos lo que hace que la Sociedad de Naciones esté un poco, sea una respuesta en cierta manera que trate de rescatar el liberalismo en el periodo de entreguerras. Vuelvo al tema del fracaso. Podemos entender que fracasó, que el liberalismo se hundió, pero también podemos entender que el liberalismo se reinventó, que es un poco la tesis que hay aquí detrás, ¿no? Y en esa reinvención, que tuvo muchas caras, y sería largo, voy a poner algunos ejemplos, sería largo decirlo. En esa reinvención del liberalismo, la Sociedad de Naciones cumplió papeles importantes, ¿no? Los menciono muy rápido, luego podemos comentarlos. La Sociedad de Naciones contribuyó a el ascenso de Estados Unidos como potencia hegemónica. No era algo previsto, pero contribuyó a ello. La Sociedad de Naciones hizo también una contribución notable a llenar el vacío que iba a dejar el hundimiento del lenguaje de la civilización. Cuando ese lenguaje empezara a carecer de sentido, por muchas razones, la Sociedad de Naciones ayudó a llenarlo con un sustituto muy importante, que es el lenguaje del desarrollo, como alternativa al lenguaje de la civilización. La Sociedad de Naciones contribuyó a la reinvención de la economía liberal, al menos en dos sentidos. En los años 20 contribuyó a algo que ya venía también de antes, desde finales del 19, principios del siglo XX, que fue a construir la economía tecnocrática, la economía liberal, no como economía del laissez-faire, pero como economía de los expertos. Y hoy una figura con la que estamos familiarizados, que es el experto internacional, en gran medida la Sociedad de Naciones ayudó a que esa figura se extendiera. Y más tarde, a partir de los años 30, la Sociedad de Naciones contribuyó a una visión mucho más amplia de la idea de economía, más holística, si creemos. Y por último, como estaba diciendo antes, la Sociedad de Naciones ayudó a crear, el humanitarismo moderno, ¿no? Un humanitarismo profesional, de expertos, de comités. Todo esto lo está construyendo en gran medida la Sociedad de Naciones. Lo toma desde los viejos, imperios del humanitarismo imperial y se reelabora dentro de la Sociedad de Naciones. Bueno, concluyo entonces para no abusar y para que tengamos ocasión de debatir si queréis y de hacer preguntas o si estáis interesados por la estructura del libro. Me parece que es interesante mirar a la Sociedad de Naciones y desde un punto de vista que tenga en cuenta la contingencia, que aunque sea difícil escapar a la idea del fracaso, y esto implica mirar a quiénes están construyendo la Sociedad de Naciones, qué objetivos se plantean, y no significa que sus objetivos los logre, para nada, ¿no? Pero sí que
hay un intento por parte de muchos de estas personas que están ahí trabajando de rescatar las cosas que ellos consideran positivo de ese mundo que perciben que está colapsando o que está desapareciendo o que ha entrado en crisis, ¿no? Que es ese mundo de los imperios y que ellos entienden que ha contribuido al progreso humano. Bueno, pues esto está en Sociedad de Naciones, ¿no? Y la Sociedad de Naciones se convierte en un foro donde se debate todo esto, donde se discute cómo garantizar esto o incluso a veces se convierte en un foro para hacer crítica a esos imperios, incluso en un foro anticolonial. No tan evidente como va a ser luego Naciones Unidas, pero sí que ahí aparece, ¿no? Cierro, no sé si se me ha escuchado bien, espero que sí, porque no tenía, no tengo mucho feedback o no termino de tenerlo claro. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengáis, estaré encantado de charlar con vosotros con calma. Muchas gracias. No sé el orden, si hay orden de comentarios o si, Carlos, si te importa administrarlo un poco a ti y mandármelas. Vale, sí, aquí la primera pregunta que me envía Carlos, no sé si es de él, dice, la Sociedad de Naciones contribuyó a consolidar a Estados Unidos como gran potencia. ¿Podrías explicar esto, puesto que no fueron miembros de la organización? Claro, ahora ya hay una historiografía bastante abundante que muestra que es cierto, ¿no? En 1920 el Senado de Estados Unidos decide no suscribir los acuerdos de paz y eso implica que no van a formar parte de la Sociedad de Naciones, al menos desde un punto de vista teórico. Pero muy rápidamente se empieza a incorporar a organismos técnicos, muy rápidamente, ¿no? Se va a incorporar a organismos técnicos. Va a tener un papel importante en los organismos económicos, va a tener un papel importante, por ejemplo, en los organismos que discuten la cuestión del tráfico de drogas, va a tener un papel importante en los organismos que discuten el tráfico. Lo que llaman tráfico de blancas, tráfico de mujeres, ¿no? Primero se llama de blancas y luego de mujeres, es decir, prostitución, etcétera. A título no oficial, quienes vienen son supuestamente representantes privados, pero estos representantes privados obviamente tienen conexiones con Washington, no se atreve ningún norteamericano va a participar en reuniones de la Sociedad de Naciones si no ha conseguido el placet de Washington. La Fundación Rockefeller, y no solo la Fundación Rockefeller, otras fundaciones privadas van a meter muchísimo dinero en los organismos de Sociedad de Naciones. Quien ha visitado el archivo, la biblioteca de la ONU en Ginebra, verá ahí la placa, ¿no? Dedicada a Rockefeller por el dinero que puso para esa biblioteca. Pero es que en algún momento dado, algunos de estos organismos, algunos de estos comités técnicos dependen del dinero de la Fundación Rockefeller. Y cuando llega el momento del gobierno de Roosevelt, y cuando llega la segunda, perdón, con la Segunda Guerra Mundial, estos organismos técnicos se transfieren a Princeton, son protegidos por la Fundación Rockefeller, por la Universidad de Princeton y por el Institute for Advanced Studies, de nuevo con el beneplácito de Washington. Ahí colaboran estrechamente con el gobierno de Estados Unidos y van a formar parte de los debates sobre lo que va a ser la nueva Organización de Naciones Unidas. Y en muchos debates en los años 40, claramente los Estados Unidos tienen un papel muy significativo. Debates sobre desarrollo económico, debates sobre alimentación y pongo un ejemplo, debates sobre el control de drogas. Cada vez más la política de Sociedad de Naciones sobre el control del tráfico de drogas va a girar hacia donde quiere Estados Unidos que gire, que va a ser el prohibicionismo, por ejemplo, ¿no? Que va a ser la cuestión de que hay que atacar a los productores, ¿no? Y doy otro ejemplo. A partir de la crisis de los años 30, cuando el Imperio Británico deja de ser la vieja potencia laissez-faire y cada vez más apuesta por el proteccionismo imperial, los propios técnicos de la Sociedad de Naciones, que siguen pensando que el libre comercio es la clave de la civilización, se acercan a Estados Unidos y piensan que ese libre comercio necesita un hegemón y que va a tener que ser Estados Unidos para que sobreviva un libre comercio internacional. Así que hay cierto camino de ida y vuelta, ¿no? Estados Unidos a veces
quiere intervenir en lo que está pasando en Ginebra, aunque sea de manera discreta, pero los propios técnicos de Ginebra empiezan a pensar en que Estados Unidos tiene que ser esa potencia necesaria para que funcione la cooperación internacional. Aquí, ¿no?, hay esta interacción entre ambos que ayuda a que Estados Unidos emerja, ¿no?, como esta potencia. Obviamente, no estoy diciendo que la emergencia de Estados Unidos es el resultado de la Sociedad de Naciones, eso sería absurdo. Obviamente tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con el poder militar y económico de Estados Unidos, pero sí que la Sociedad de Naciones, digamos, la idea del aislacionismo, del aislamiento de Estados Unidos es una idea que ya no podemos aceptar, ¿no? Que no es una simplificación excesiva sobre las relaciones que mantiene Estados Unidos con la organización. No sé si responde un poco a lo que estabas planteando. Sigo viendo si hay más preguntas. Vale, sí, aquí veo varias, voy por orden. Los defensores del imperialismo en la Sociedad de Naciones hacían distinciones entre tipos de imperios, es decir, imperios liberales buenos versus imperios despóticos malos como el ruso o el otomano. Sí, aunque no con esas palabras. Es decir, por supuesto, el propio Wilson habla del imperialismo. Él no considera que su país es imperialista. Pero ¿qué es el imperialismo para Wilson? O no solo para Wilson. Pensemos en laboristas británicos, liberales progresistas en muchos lugares. El imperialismo es autoritarismo, es rivalidad, es nacionalismo excesivo, es secreto, es diplomacia oscura, es aristocracia, feudalismo. Todos esos términos están ahí. Y, ¿no?, y lo que están hablando es de este tipo de imperios, ¿no? Y es bien interesante lo que hace Smoot, ¿no? Smoot condena el imperialismo, pero cuando Smoot condena el imperialismo, este líder sudafricano, lo que está condenando es el prusianismo, por ejemplo, el militarismo. Eso hay que condenarlo, porque en el caso de Smoot, porque además eso lleva a rivalidades y puede llevar a choques muy peligrosos entre los imperios blancos, ¿no? Y esto es un problema para Sudáfrica, ¿vale? Pero luego están, como dice la pregunta, los imperios buenos, pero aquí se utiliza otro lenguaje, ¿no? Que en el caso de Smoot, por ejemplo, en el caso de Wilson, ¿no?, se habla de liberalismo, democracia, autodeterminación, luego se va a emplear. En el caso de Smoot, Commonwealth, federación, cooperación, ¿no? Pero es bien interesante que el lenguaje es más borroso de lo que ellos pretenden, porque en el Imperio Británico, desde el siglo XIX, se está discutiendo la cuestión de federación, confederación, ¿no? Es decir, que hay un debate constitucional dentro de los imperios y que obviamente los términos son muy borrosos, ¿no? Es decir, y esto lo saben muy bien dentro de los imperios, por ejemplo, en la India. Ocurre una cosa muy interesante. El Imperio Británico, a pesar de, en esto se opone Wilson y se oponen los Estados Unidos, consigue que en la Sociedad de Naciones haya, no solo esté el Imperio Británico, están también los dominios y está la India como miembros, con representación en la Asamblea. Esto. Los demás se quejan, se queja Wilson, ¿qué pasa? El Imperio Británico va a tener 4 o 5 votos. Pero esto también va a servir, se va a volver un arma en contra del Imperio Británico porque le van a decir, por ejemplo, desde la India, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos representación en Sociedad de Naciones pero no podamos autogobernarnos? Dicho de otra manera, ¿el Imperio Otomano o el viejo Imperio Ruso son autoritarios? Sí, pero el Imperio Británico tiene, ¿no?, un montón de territorios donde también es autoritario, ¿no? Entonces, los límites son borrosos y estos son conscientes quienes están creando la Sociedad de Naciones, ¿no? Precisamente porque hay un discurso de igualdad de todos y ese discurso va a chocar con jerarquías, donde no todos tienen acceso a expresar su voz, ¿no? Y entonces esto genera problemas, ¿verdad? Los imperios buenos son buenos porque son civilizados. Este era el discurso del siglo XIX. Sigue existiendo ese discurso, pero cada vez más está en problemas y entonces se va a sustituir con la idea de que la Sociedad de Naciones tiene una misión para desarrollar, para que progresen, para que puedan obtener autogobierno otros territorios, ¿no? A ver si no me salto ninguna pregunta, espero. La siguiente pregunta. ¿Se considera el rol de Sociedad de Naciones en los países latinoamericanos y su intento de mayor visibilidad en el escenario global? Sí, es un libro general de toda la Sociedad de Naciones, pero se considera no
no en un capítulo aparte, sino que en varios capítulos se trata el problema de qué papel van a tener los latinoamericanos, ya sean las cuestiones de seguridad o en las cuestiones económicas. Y la idea, lo resumo muy rápido, que en general los latinoamericanos no le dan demasiada importancia, aunque a veces intentan utilizarlo incluso para equilibrar la posición de Estados Unidos, pero ven que es un organismo eurocéntrico, ven que es un organismo que se ocupa de las cuestiones europeas. Y dicen, y esta gente de nosotros nos interesa, ¿no? Y estos son conscientes en Ginebra y a veces hay esfuerzos, aunque sea de llevar actividades técnicas a América Latina y de ocuparse de cuestiones técnicas en América Latina, cuestiones fiscales, cuestiones de salud, educativas, etcétera. Hay cierto esfuerzo por parte de la organización, ¿no? Porque en el fondo la organización aspira a ser universal, ¿no? Pero claro, se construye con una mirada muy, muy vinculada a lo europeo, ¿no? Y este es un debate que está ahí, con un problema muy interesante para el caso latinoamericano. Una organización que aspira a ser universal, pero donde fuera de Europa, donde hay estados soberanos independientes, es América Latina. En Asia y en África, la mayor parte de los territorios siguen bajo control colonial o mandatos o protectorado, el caso de Egipto, es decir, fórmulas que no les permiten una participación plena en el nuevo organismo. Así que si el organismo quiere parecer universal, necesita a los latinoamericanos, ¿no? Aquí este juego está ahí todo el rato. Voy un poco rápido, creo que hay más preguntas. Se cuestiona el papel clásico atribuido a la opinión pública. Hay un debate, sobre todo en el primer capítulo. El capítulo inicial es el único capítulo, si se quiere, cronológico, que habla del origen de la Sociedad de Naciones y se plantea cómo, para Wilson, la Sociedad de Naciones tiene que ser un organismo que exprese la opinión pública. Claro, que Wilson entiende opinión pública como opinión pública democrática, es decir, para él civilizada, liberal, ilustrada. Está ese debate en el libro. Está también el debate sobre que la Sociedad de Naciones, en el fondo, muchas veces se dice, no tenía influencia, pero se convierte en una enorme caja de resonancia. Se convierte en un lugar donde se producen escándalos todo el rato, ¿no? Y esto es una virtud y es un problema. Es un problema, ¿no? Genera enormes debates, ¿no? Lo que está ocurriendo en Ginebra. Y tiene impacto, ¿eh? Esos debates. Por ejemplo, Etiopía es un caso paradigmático, ¿no? Que va a generar debates, que va a generar vergüenza pública, que va a poner en duda, ¿no? Se va a hacer resaltar si hay hipocresía por parte de los imperios europeos, ¿no? Es decir, todo esto está ahí. Ahora, respondiendo más concretamente a tu pregunta, no hay un debate en profundidad en el libro sobre esta cuestión de qué papel atribuía la teoría clásica a la opinión pública. No me extendió eso, que probablemente sea un tema importante, ¿no? Dado que sí que tiene presencia la opinión en la Sociedad de Naciones, ¿no? Y la propia Sociedad de Naciones trata de influir en la opinión. Y hay todo un debate muy interesante sobre los libros de historia y sobre la prensa, ¿no? Y ahora que tanto se habla de las fake news, la propia Sociedad de Naciones se plantea la idea de las noticias falsas, ¿no? Porque entienden que las noticias verdaderas contribuirán a la cooperación y a que no haya nacionalismos desinformados y que no haya rivalidad, ¿no? Rivalidad que lleva al conflicto y a la guerra entre las potencias. A ver, sigo con la siguiente pregunta. Ferguson defiende que Estados Unidos debe ser un imperio liberal y argumenta que la justificación última del imperio es que éste defiende el orden, y el orden es siempre preferible a la anarquía. ¿Se puede decir que es un razonamiento que hunde sus raíces en los debates de la Sociedad de Naciones? No lo sé, habría que preguntarle a Ferguson. Es un razonamiento profundamente conservador, ¿no? Y es un razonamiento, digamos, es un razonamiento que en el fondo lo que dice Ferguson es, quitémonos las caretas. Somos un imperio, ¿no? Estados Unidos debe ser un imperio y no hay problema. Esto está bien. El mundo necesita imperios. Yo tengo dudas. Es decir, vamos a ver, no creo que los imperios hayan desaparecido. No soy un fan de las naciones y el Estado-nación. No creo que sea el destino de la humanidad. No creo que las comunidades políticas se tengan que organizar tomando cuenta una supuesta homogeneidad cultural. Y en este sentido, las naciones
Aparte, por supuesto, que nación e imperio se cruzan y la sociedad-nación es un buen ejemplo de ella. De ello, las naciones, la idea de nación, como hemos asumido, como la organización política última, natural de las cosas, nos ha matado un poco la imaginación política. Y los imperios, y mirar a los imperios nos permite explorar más la imaginación política. Pienso un caso que toco en el libro, el caso de la protección de minorías. Claro, la protección de minorías, ¿no? No sé si estáis, supongo que estáis familiarizados con esto, ¿no? A muchos nuevos países, nuevos estados del este de Europa, del centro y del este de Europa, y luego también se va a aplicar, por ejemplo, a Irak, cuando se convierta en país de la Sociedad de Naciones, a antiguos lugares del Imperio Otomano, se les pone como condición para ser reconocidos que firmen acuerdos de minorías. Ellos los ven como violación de la soberanía. ¿Por qué tengo que firmar un acuerdo que me obliga a Polonia, dice, ¿no? O Hungría, a dar ciertas leyes para proteger a los judíos o a los alemanes, ¿vale? Y que ellos lo ven como una injerencia que podemos decir imperial. Y obviamente tiene una raíz imperial, ¿no? Desde el siglo XIX, por ejemplo, los franceses se convierten en protectores de los cristianos en el Monte Líbano, frente al Imperio Otomano, ¿no? De una minoría. Claro que hay injerencias imperiales, hay una raíz de injerencia imperial. Pero al mismo tiempo, si pensamos que la idea de la homogeneidad cultural es una idea irrealizable y peligrosa, la idea de protección internacional de minorías es una idea que quizá merezca un segundo pensamiento. Sí, solo digo esto, merezca un segundo pensamiento. Esto no significa rescatar la idea imperial, es decir, la idea jerárquica. Esto es donde yo no estoy de acuerdo con Ferguson. Si lo ha tomado de Sociedad de Naciones, ya no lo sé, y tendría que volver a mirar el libro, ¿no? Esto ya no lo sé, y habría que preguntarle a él. La siguiente pregunta. ¿Se podría comentar la estructura de capítulos? Sí. La digo muy rápidamente. Pregunta también los otros autores, no sé muy bien a qué se refiere esa parte de la pregunta. Bueno, la estructura de capítulos. El primer capítulo, como dije, es el capítulo temporal, es decir, los orígenes de la Sociedad de Naciones, se llama A la búsqueda de un nuevo orden mundial. El segundo capítulo es De la guerra a la paz y de la paz a la guerra, que estudia las cuestiones de seguridad colectiva. Y aquí meto dentro también la cuestión de la cooperación intelectual. Me parecía el lugar para meterlo. El tercer capítulo habla del sistema de mandatos. El cuarto capítulo habla de las minorías. El quinto se llama Del gobierno de los expertos a la reinvención del capitalismo y habla de la parte económica de la Sociedad de Naciones, de los comités económicos, de la cuestión económica y financiera. El sexto capítulo se llama Una liga humanitaria, refugiados y tráfico de esclavos, y habla de eso básicamente, lo que dice el título. Y el séptimo capítulo, que es el último, habla de la dimensión social de la liga, que habla del tráfico de mujeres, de la cuestión de los niños, de la salud y de la cuestión del tráfico de drogas. Está organizado temáticamente el libro. No, como digo, no sé muy bien, otros autores no sé muy bien a qué se refiere. Vamos a ver si no me salto ninguna pregunta. Otra pregunta. Señalas la idea de potencia necesaria para calificar a Estados Unidos. Me recordó el concepto de Empire by Imitation de Lundestad. A ver, no, el concepto lo he utilizado yo. Es un poco la expresión que he utilizado yo, que hago referencia a que los técnicos de Sociedad de Naciones vienen a decir. Bueno, queremos reconstruir un mundo liberal, un mundo de libre cambio. Antes nos apoyábamos en el Imperio Británico, pero ya no nos podemos fiar del Imperio Británico porque ha decidido utilizar la preferencia imperial a partir de la Conferencia de Ottawa. ¿A dónde miramos? ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Básicamente porque son muy conscientes que la Sociedad de Naciones necesita algún poder que le apoye. No puede vivir sola. No es la idea de Empire by Invitation, porque la idea de Empire by Invitation es la idea de países que invitan, ¿no? Los países de Europa Occidental que invitan a otro país. Aquí son unos técnicos de un organismo que quieren el apoyo de una potencia para refrendar sus políticas. Lo que no recuerdo bien es la expresión que utilizan. Probablemente no utilicen una expresión explícita, sino que entran en contacto directamente con Estados Unidos. Siguiente pregunta. Me gustaría saber los fondos documentales que el autor ha podido consultar para el análisis. Sí, como decía al principio, los fondos documentales son enormes. Entonces, yo no he podido utilizar todos los fondos documentales, me había llevado varias vidas.
Básicamente es un trabajo que trata de sintetizar toda una historiografía muy abundante, que no sé si está citada toda, creo que ya no, porque se siguen publicando cosas de los últimos 20, 30 años. Entonces es un trabajo que retoma esa historiografía, trata de elaborar un relato a partir de esa historiografía y luego yo he trabajado con fuentes vinculadas tanto de Sociedad de Naciones de Ginebra, sobre todo de los comités técnicos, del Comité de Esclavitud, cuestiones laborales. He trabajado con fuentes latinoamericanas, he trabajado con fuentes de la Fundación Rockefeller y he trabajado con fuentes de Princeton, de cuando la Universidad de Princeton, donde están depositadas las fuentes cuando los comités técnicos de Sociedad de Naciones se trasladaron a Princeton. Pero las fuentes documentales son el 15-20% del libro, el resto es un libro que se basa en el trabajo de otros, vamos a decirlo así, que trata de construir un relato a partir de fuentes publicadas. Por supuesto, también la Sociedad de Naciones tiene una enorme cantidad de literatura gris, folletos, informes, etcétera, también inabarcable. La ONU le ha, por supuesto, le ha ganado, pero ya la Sociedad de Naciones tiene bastante. A ver si. Y no sé si hay más preguntas. No sé si me estoy saltando alguna pregunta más, si me he saltado alguna o hay algo más. Veo también el chat. No encuentro ninguna más. No sé si hay alguna pregunta más. Perdón, mi torpeza con estos medios que no termino de. Aquí veo algunas cosas. Wilson, veo ahí, ¿no? La pregunta sobre el papel de Wilson. A ver, el primer cap esto es interesante. El primer capítulo que habla de los orígenes, obviamente habla de qué ideas tenía Wilson sobre la Sociedad de Naciones, qué entendía él por Sociedad de Naciones, cómo tenía que organizarse el mundo y ese gobierno del mundo, qué papel tenía que tener Estados Unidos. Pero un poco el primer capítulo pone las ideas que hay en Estados Unidos, Wilson y otra gente, por ejemplo, gente que está en contra de Wilson en Estados Unidos y que eso no significa que no sean internacionalistas. También tienen una idea internacionalista. Las contrasta, pero luego pasa a las ideas que hay en Gran Bretaña, en el Imperio Británico, luego las ideas que hay en Francia, que hay en Alemania, porque un poco mi idea es que aquí hay una convergencia de debates que está circulando en la Primera Guerra Mundial sobre la Sociedad de Naciones y sobre cómo cambiar el gobierno del mundo. ¿Y por qué hay una convergencia de debates? Un poco Arno Mayer ya lo explicaba, ¿no? Esta crisis de la vieja diplomacia, el avance de lo que él llama las fuerzas del movimiento, de los nuevos partidos. La crisis de las coaliciones que habían apoyado la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y esta crisis de las coaliciones va a hacer que laboristas, socialistas, liberales más radicales, al final de la guerra empiecen a romper con sus aliados y empiecen a pensar en la idea de que hay que tener una nueva diplomacia. Por cierto, que esta idea de nueva diplomacia tiene que ver con la democracia en un sentido social y en un sentido colonial, ¿no? Es muy interesante. Laboristas y radicales liberales en el Imperio Británico están pensando que el nuevo mundo que venga después de la guerra tiene que ser un mundo sin diplomacia secreta, sin diplomacia aristocrática, un mundo con sufragio universal, un mundo con política social y al mismo tiempo un mundo con home rule para Irlanda, autodeterminación para Checoslovaquia o Polonia, etcétera, ¿no? Es decir, la disolución de los imperios y la política social y la democratización van juntas para estos autores, ¿no? Y obviamente que no he mencionado Lenin y todo el discurso de Lenin, que es muy importante para luego la reacción de Wilson. Es decir, hay una convergencia de factores ante esta crisis tan profunda que está haciendo que el debate sobre la Sociedad de Naciones se extienda y tenga su propia dinámica, ¿no? Y la Sociedad de Naciones que se construye no es la que quiere ninguno de ellos. Ni la que quiere Wilson, ni la que quiere Lloyd George, ni la que quieren los laboristas, ni los liberales británicos o conservadores británicos que también participan y que forman parte de estos liberales internacionalistas. Un poco el resultado no es el que ninguno, no es el que han buscado ninguno, ¿no? Hay una mezcla ahí. Y ya esta heterodoxia, digamos, no es solo mía. Ya Mark Massower un poco apuntaba en su libro en No Enchanted Palace la idea de que, bueno, todo el mundo habla de Wilson como el arquitecto, el cerebro que hay aquí detrás, y él dice, bueno, ¿y por qué no Jan Smuts, ¿no? Este sudafricano.
¿Por qué no este político sudafricano que es tan importante como Wilson para las ideas que hay detrás de Sociedad de Naciones, ¿no? Y hay otra serie de personajes que también son muy importantes para las ideas, no digamos luego para la práctica y la dinámica, que también va, esto es importante porque es un organismo que se va transformando, ¿no? No es el primer, no es el mismo organismo en 1920 que en 1930, ¿no? Entonces, esto es un poco, sería mi respuesta breve a la cuestión de Wilson, que obviamente su discurso causa una enorme sensación y todos sabemos el éxito, vamos a decir así, mediático de Wilson en Europa y no solo en Europa, fuera de Europa. Pero causa sensación porque hay un clima que está dispuesto a recibir estas ideas, ¿no? Y a reinterpretarlas, y a reinterpretarlas, ¿no? Porque eso también es interesante. Manela lo ha mostrado para Egipto o Corea y también pasa en Europa, ¿no? Para adaptar las ideas de Wilson como uno las quiere adaptar. Alguien me preguntaba antes por América Latina. Argentina se retira de la Asamblea de Sociedad de Naciones. ¿Por qué se retira de la Asamblea de Sociedad de Naciones? Dice, si no se admite a Alemania, esto está yendo en contra del principio wilsoniano, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo. América Latina también, realmente, las ideas de Wilson tienen mucho éxito. Pero señalaría que la Sociedad de Naciones es el resultado de muchas ideas y de un gran debate de ideas, aparte de una respuesta a esta crisis con muchas caras, ¿no? A esta crisis de gobernabilidad doble, diría, de gobernabilidad interna y de gobernabilidad imperial, ¿no? Es un poco, esta sería mi respuesta, ¿no? ¡Ah, qué gran pregunta! Me encanta la pregunta, ahora te digo por qué. Me pregunta Antonio Moreno, cuestiones concretas. La Sociedad de Naciones con respecto a la Guerra del Rif y la República homónima. En el libro ni lo menciono, en el libro ni lo menciono, pero he empezado a investigarlo, a ir a archivos, porque claro, me llama mucho la atención, porque obviamente Abdelkrim conoce todo este debate, ahora que hablamos del impacto de esto. Abdelkrim está perfectamente familiarizado con el debate. Y es interesante ver las revistas que leía Abdelkrim, ¿no? Las revistas de política internacional que le llegan, ¿no? Y él, como conocéis, hace llegar, creo que es en el año 25 seguro, y no sé si ha habido antes, una petición de autodeterminación a la Sociedad de Naciones y a Ginebra. Por lo que entiendo, las maniobras diplomáticas españolas consiguen que esto ni se trate, que esto ni se comente. ¿Por qué? ¿Con qué tienen que ver? España consigue, sin ser una gran potencia, consigue estar casi todo el rato en el Consejo, como miembro no permanente del Consejo. Así que consigue cierta influencia ahí. Pero me parece que no solo tiene que ver con esto. Hay que entender el contexto. La revuelta, la guerra, la República del Rif está en el contexto de lo que los países de los imperios mediterráneos, no solo España, Francia, Gran Bretaña, la propia Italia, están viendo como una revuelta islámica, como una yihad, ¿no? Que viene, mezclan todos los términos, porque para ellos Atatürk está lanzando una yihad, es un peligro lo que ha pasado, el nacionalismo de Atatürk va a lanzar una yihad, y al mismo tiempo dicen que esta yihad está contaminada por los bolcheviques y está contaminada por influencias comunistas, por influencias de la Unión Soviética. Claro, esto tiene que ver que ha habido una revuelta en Siria, los problemas que hay en Palestina, etcétera, ¿no? Todo, la idea de que, sobre todo, primera mitad de los años 20, no conseguimos controlar la situación, ¿no? Y además, en los antiguos territorios del Imperio Otomano se les ha clasificado como mandatos tipo A. ¿Qué significa mandatos tipo A? Si hay tres tipos de mandatos, A, B y C, es una jerarquía. Y los de tipo A supuestamente están prácticamente preparados para ser naciones independientes. No me voy a extender, conocéis toda la historia, ¿no? No lo hacen. Se convierten en mandatos franceses y británicos. Entonces se sienten realmente, tanto franceses como británicos, asediados. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y obviamente la Sociedad de Naciones no va a desairar en nombre de la autodeterminación, no va a desairar a Francia y a Gran Bretaña, porque en última instancia también, si hubiese habido el mínimo intento de apoyar la República del Rif, que no lo hay, el desaire no era solo para España, era un problema para Francia y para Gran Bretaña también, para el Imperio francés y para el Imperio británico, ¿no? Y estos son los límites de la autodeterminación. Ahora, y aquí está el tema interesante,
¿Cómo se consigue la autodeterminación? En la lógica de los mandatos, en un primer momento, está el viejo estándar de civilización. Es decir, uno conseguirá la autodeterminación cuando haya logrado ser capaz de autogobernarse. Pero esto empieza a diluirse y lo que va a pasar en realidad es que la autodeterminación tiene que ver con el control territorial. Y lo que van a... y por eso digo que esto es un tema bien complejo y bien interesante. Lo que van a aprender ciertas élites nacionalistas en su lucha anticolonial es que la autodeterminación no pasa por el gobierno democrático, por, como diría Wilson, que antes de autodeterminación decía, por el consentimiento de los gobernados, sino que autodeterminación significa control territorial efectivo. Y esta es la clave. Esta es la clave para los que quieren entrar en sociedad de naciones, ¿no? Vamos a lanzarnos al control. Olvidémonos de la cuestión del gobierno democrático, de la cuestión del debate civilizador, y lo que tenemos que tener son hechos consumados. Y si tenemos hechos consumados, nos van a reconocer más tarde o más temprano en sociedad de naciones, ¿no? Esto sería un poco la respuesta, pero como te decía antes, es algo que he empezado a mirar en los archivos españoles y que quiero también ir a archivos franceses y a Ginebra, porque creo que de ahí se puede desarrollar algún trabajo concreto sobre esta cuestión de la autodeterminación y del RIF, que me parece bien, bien interesante. La sociedad de naciones, no, a pesar del discurso de la autodeterminación, no está el problema de las fronteras y del status quo de las fronteras. Y mover las fronteras implica alterar Versalles, implica, dicen, la idea de la inestabilidad y la idea de posibles riesgos para la paz, ¿no? Eso sería un poco la... también parte de la respuesta, ¿no? No sé si hay más cuestiones, si quedó algo en el tintero. Voy a mirar también el WhatsApp, por si hubiera algo ahí. Bueno, pues gracias a todos y voy cerrando la sesión, y muchas gracias por las preguntas, que realmente fueron estimulantes. Bueno, encantado, hasta luego.